Sábado 2 de septiembre de 2023, son las 9 de la mañana aquí en Ushuaia. Ya nos estamos yendo, enseguida a 9 y media hacemos el check-in en el hotel. Y a las 10 nos pasan a buscar así, vamos al aeropuerto de Ushuaia rumbo a Córdoba. Hoy se levantó frío, frío, frío. Lo bueno que acá es un frío seco, que acá te abrigás en tres capas y no hay drama. Yo tengo una térmica, una campera, la de que me compré Miami, infaltable, la viajera. Y tengo la campera esta impermeable, me la compré ahí en la Aule de Vaquería, en la calle de Fune. Es hermosa campera, mira, con capucho y todo, mira, es hermosa. Cuando estaba en 60 y como estaba en el Aule, le compré 21. Tuvimos aventura. Bueno, acá estamos al frente del barco encallado de la prefectura naval. Ya aquí vemos el fondo. Mira cómo están las montañas. Ay, papá, qué hermoso día para la gente que viaja. Ya recién firmamos un colectivo que salía del hotel con todos los pasajeros que iban con las botas, con los cascos, con los palitos y eso. Y los esquís. Hermoso, hermoso, hermoso día para esa gente que viaja. A mí no me vengan con esquí. No, papá. A lo mejor la próxima vez que venga me animo, pero no, esta vez no. Tenemos un poco, estamos excediendo un poquito de peso, un poquito. Está en nutria la paloma. Bueno, pero hermoso día, hermoso día. Bueno, y aquí hay gente que hace deporte, mira. No, papá, con el frío que hace, andar con los cintores, no, y todo. No, te voy a decir que me siento caliente, papá. Bueno, hermoso, hermoso. Hermoso día que hemos pasado acá con sol. Por suerte, el último día se nubló, cayó nieve, así que vamos a seguir el viaje. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal, RH Producciones. Por un hotel más y después nos son las 10 y cuarto de la mañana de este sábado 2 de septiembre de 2023. Estamos ya acá en el aeropuerto, listos para ir a hacer el check-in para el vuelo de Ushuaia a Córdoba, que sale a las 2 y 10. Este es el aeropuerto. Y bueno, ya que lo estamos despidiendo. Vamos rumbo a Córdoba. Vamos a Córdoba, linda, que haría la bache. Muchas gracias, Ushuaia, por otro día de sol. Qué hermoso día. Y la despedida nos da la nieve, mira. Ah, está nevando el último día. Está lindo por ir a esquiar, papá, ¿no? Menos mal que hicimos la excursión en los otros días, que había sol. Fuimos al parque, al tren del fin del mundo. Está frío, amigo, para quedarse acá, ¿eh? Bueno, nos vamos ahora. Chau, 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 chau. Estamos en el aeropuerto de Ushuaia y por ahí cuando llegamos salimos de la salida de pasajeros. Vinimos por acá y acá te están esperando los muchachos que te van a llevar al hotel del transfer. Y de acá salimos para el hotel. Bueno, en este caso nosotros nos estamos yendo ya. Vamos a pasar por acá. Pasamos los muchachos y acá está el baño de damas en esta viga. Y en la otra viga de allá es el Valle de Caballeros. Acá camino el Valle de Caballeros está la confitería, el lugar para comer algo. Y aquí a esta derecha está el Calduti, donde podemos comprar los recuerdos, perfumes, chocolates, whisky. Y allá al fondo está la parte de la aerolínea, donde te anotas para hacer el check-out. El chelín, quiere decir. Y acá subimos y ahí hacemos el premarque.
Estamos ya en la zona de primera marca, acá está el barcito, donde puedes comer algo. Ahí está la gente esperando, estamos allá también, para dar un desayuno. Ahí está la gente esperando, mirando la vista acá. Ahí llegó el niño de la niña. Estamos dando la vista. Pasito, pasito, a ver cómo pica. Pasito. Bueno, ya estamos listos. Bueno, son las 12, zona 1, vamos marcando. Listo, vamos marcando. Hay figura importante del jet set aquí en Ushuaia y además está Siciliano. ¿Qué tal Siciliano, eh? ¿Qué tal acá, che? Estamos todos en la política acá, ¿no fue? Cortito el pasillo, ¿eh? Ya estamos adentro, ¿eh? A ver, ahí va. Somos primero. Vamos a ser los últimos en bajar, pero siempre es lo mismo. Acá está para guardar la maleta, el equipaje de mano. Nosotros despachamos por gentileza. Acá el pasaje te incluye una maleta, un carry, pero bueno, ahí por suben la gente, la maleta despacha por el avión y el carry también. Solo lleva el bolso de mano. Así que bueno, en la 125, allá vamos. Minutos después y ya estamos con el pasillo. Ahora espero a las madres, yo todo es cuestión de espera. Ay, muchacho, venga, muchacho. Ay, que bueno, yo creo. Yo digo, obvio. Eso sí que es un problema. No se detenga, no se detenga, siga, siga, siga. Bienvenido al Córdoba, bienvenido. Bueno, y acá entramos en la zona de la valija. Aquí hay que poner la valija, que bajen los muchachos. A ver cuánto demoramos. Y aquí estamos esperando la valija. Con la gente, ¿eh? Acá está, mirá, aquí llegó. Vamos. Bueno, 16:50. O sea, 30 minutos de que aterrice el avión hasta que nos vamos con la valija. Ya nos vamos a buscar el medio de transporte que nos vamos a ir a casa. Antes estaban los taxis solamente, ahora está el 25 también, que podés ir en colectivo, paga 120 pesos el boleto. Después tenés el aerobús, que son 500 pesos, puedes llevar valija ahí, en el 25 no te dejan llevar valija. Y tenés acá los taxis que te cobran doble bajada de bandera, apenas lo tomas, y si no, ahora tenés la opción del Uber. El Uber, baja la aplicación a tu celular, y ahí cargas el medio de pago, puede ser con tarjeta, y ahí lo llamas al Uber, le decís dónde estás y hasta dónde vas, y ahí te dice qué auto viene, cuánto demora y cuánto te sale. Una excelente opción, papá. Vamos con el Uber nomás. Bueno, final del viaje, ya estamos aquí en Córdoba, ya llamamos al Uber, pago con la aplicación, me sale 2.000 pesos, tranqui, relajado. Así que ahora esperamos y nos vamos a casa a disfrutar de un buen mate cocido caliente con un sándwich de mortadela. ¿Qué tal, papá? Muchas gracias, nos vemos en el próximo viaje. Gracias por suscribirse a mi canal, RHB Producciones,
gracias por darle like al video y gracias por tu donación voluntaria. Donación voluntaria por Mercado Pago, por PayPal o a mi alias Ricardo Flores, ok. Muchas gracias por contribuir a mi canal. Nos estamos viendo. Chao, chao. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.